Bienvenidos, estamos nuevamente en este espacio en construcción que denominamos Entrevistas TD News, que todas las semanas trae en su ánimo la posibilidad de abordar distintos temas con personajes de la comarca, pero fundamentalmente en una intención de volcar a esa agenda temas que por allí no están presentes o temas que necesitan esta posibilidad de una reflexión interesante, crítica, pero a la vez propositiva. Y hoy traemos ni más ni menos que un ámbito muy particular, el ámbito de la cultura, pero vista además como un proceso, porque en definitiva todos hacemos cultura, todos somos protagonistas de la cultura entendida fundamentalmente como participación ciudadana. Desde hace muchos años se discute de manera teórica cuál es el camino que debiera tener la cultura, quiénes debieran regir de alguna manera las miradas, los enfoques sobre el ámbito de la cultura. Y claro, de esto vamos a hablar esta noche, porque aquí en Río Colorado, más allá de la cultura en términos oficiales, de política, de Estado, existe otro mundo, el mundo de aquellos que a partir de la autogestión han logrado no solamente tener propia identidad, contenido, sino también referenciar esto que decíamos, la participación ciudadana. Así que hemos invitado para esto a Paola López, de la cooperativa Quetren. Hola, Pao. Hola, buenas noches. Y bueno, y a un amigo de la casa, a Carlos Pérez, de Mocuca. Bueno, pensé mucho en la entrevista, porque ustedes representan dos espacios de construcción ciudadana por fuera de lo que habitualmente se denomina la cultura, pero tampoco son la contracultura. Digo, tienen muy claro eso, de que el enfoque de autogestión va por un camino participativo, ciudadano, muy distinto a lo que por allí en los 80 se denominaba la cultura alternativa. Es una necesidad social, creo que todos tenemos la necesidad de expresarnos de alguna manera a través de la cultura. Y bueno, por ahí la autogestión también construye espacios que por ahí no están presentes desde distintos enfoques. Y permite que esa gente que tiene esa necesidad o esas ganas de expresar pueda ser parte de algo, sentir la pertenencia de un espacio y poder volcar ahí, bueno, toda su arte, su expresión y poder transformarlo en un contenido específico, ¿no? Uh-huh. Paola, ustedes eligieron además la forma cooperativa, algo que de alguna manera, bueno, también es distintivo, ¿no? Porque el uno a uno implica esfuerzo, implica sacrificio, implica miradas que deben convergir sobre un objetivo. Sí, totalmente. Igualmente lo que es la figura en lo que uno se convierte, digamos, viene como en un segundo plano, viene como después. Uh-huh. Porque la idea principal siempre es encontrar gente que tenga ganas de hacer lo mismo que uno y al no encontrar un espacio en donde realizarlo, se trata de eso, de decir, bueno, tengo ganas de hacer teatro, vamos a juntarnos, empecemos a buscar gente que quiera hacer lo mismo y una vez que tenemos eso, después nos empezamos a pensar a ver cómo nos queremos mostrar. Uh-huh. ¿Cuándo se dieron cuenta que el proyecto que ustedes en algún momento elaboraron ya no era de ustedes, sino de la gente? Hay un momento en el que... Sí, a los días. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, todavía no tenemos una identidad desde lo legal, podría ser. Uh-huh. Nosotros no somos ni cooperativa, nos autodenominamos movimiento cultural. Bien. Y no tenemos por decir, gente fija que perdura en el espacio todo el tiempo, sino que se van sumando. Algunos están más tiempo, otros menos tiempo, algunos llegan según las nuevas propuestas. Y en eso es como que vamos... Es que yo creo que sucede también. Tratando de aprender, a ver, vamos buscándole la vuelta según las necesidades del espacio y según las posibilidades también para en determinado momento solventarlo o ir reinventándonos todo el tiempo para poder seguir manteniendo, digamos, el interés principal que es poder desarrollar la cultura, ¿no? Uh-huh. Pau, ¿cómo fue el proceso? Digo, ¿te diste cuenta en algún momento que Tren ya era de la gente y no solamente de ustedes que lo vivían? Sí, sí, porque además trabajamos para eso. O sea, en el primer momento uno parte de un taller, porque así surgió que Tren surgió desde ahí,
de un taller que vino de Murga, de Regina, de la Hormiga Circular, donde empezamos a tomarlo y empezamos a conocer gente que estábamos en la misma con esa inquietud y con esas ganas de juntarnos a hacer teatro. Así surgió y empezamos a trabajar en el Consejo Deliberante que estaba funcionando en la República Española, acá. Calle España. Acá, sí, acá cerquita. Ahí empezamos a funcionar. Como digo, porque hay un momento seguramente en el que comienza a haber nuevas responsabilidades, ¿no? Lo decía Carlos recién, esto de tenemos que mantenerlo, tenemos que solventarlo, tenemos que conseguir alguien que nos banque el lugar, la luz, pensar. Digo, y ahí ustedes se transforman en gestores culturales. Es que uno arranca como en un espacio chico, como para ver qué pasa y va probando y va como la necesidad de uno de actuar, en el caso de ellos de la música y ese tipo de cosas, pero después empezás a querer tener tu espacio. Cuando ya eso se va consolidando, el grupo se va consolidando y ya empiezan las ideas, ¿no? A futuro, cuando uno empieza, che, qué bueno sería tener un espacio, qué bueno sería encontrar una sala, y ahí se empieza a trabajar, ahí ya se empieza a gestionar. Y idas y vueltas, creo, en un espacio siempre tenés que estar jugando con hasta dónde lo independiente, hasta dónde trabajar en conjunto. Claro. Porque hoy en día cualquier formato que uno, que un espacio adopte, representa gastos, representa un montón de, no quiero decir burocracia porque no quiero usar esa palabra, pero es así. Pero un montón de cuestiones que traban, y al haber mucha gente expresando voluntad, porque es voluntad, porque pasa muchas veces que es muy lindo el recital o la obra, pero después hay muchas horas atrás de eso que no es lo más agradable, digamos, tener que estar trabajando, buscando los fondos. Y en ese sentido creo que es donde empieza la gestión cultural, desde los agentes que forman parte de un grupo. Por ahí en nuestro caso nosotros tratamos de un grupo más reducido, tratar de gestionar para que los artistas que vayan o las personas que quieran dar un taller puedan estar cada vez más cómodos. Somos medio, ¿cómo podría decir? Como que nos gusta cargar una mochila. Pero después en el camino también vamos encontrando gente que nos mima o que nos da una palmada, y que ahí empezás a encontrar gente con confianza que también te empuja a seguir con esa gestión, que no es fácil. No, que además comienza en la discusión en casa, en principio, ¿no? Si ya estamos en esa época de vida que definimos proyectos, ser padres, tener una vocación, un oficio y una profesión. Digo, que te digan romántico, lírico, soñador, loco, y hay que batallarla, ¿o no? Es una mochila que hay que llevar también. Sí. Otra vez con la musiquita. Sí, depende de cómo uno lo tome, qué sé yo. O sea, yo no le doy mucha bolilla a esas cosas. O sea, para mí, si vos me preguntás desde cuándo soñé yo con esto, yo creo que si me pongo a pensar, de toda la vida. O sea, más allá que en el medio haya hecho otras cosas o en... ¿No? Creo que a todos nos ha pasado. Yo me planteo cada vez que tengo así un momento en el que, porque a veces uno tiene esos momentos en el que dice, bueno, ya está. Claro. Me veo yo niño. O sea, claro. Digo, ¿qué me gustaría a mí? Y bueno, hoy veo a mi hijo, ¿no? ¿Qué me gustaría que de mi hijo, de niño o de mis alumnos, de ver que tengan más que nada la posibilidad, no el decir es por acá, sino decir, puedo elegir esto, puedo tener esta puerta abierta? Me pasó mucho con la grabación, que bueno, yo trabajo con Joaco, somos los dos creadores del espacio y él es el que más está abocado a eso, de él mismo ver a los jóvenes sorprendidos por poder grabar. O sea, en un por pueblo perseguir el sueño. En un pueblo donde hay muchísimos artistas de muy gran nivel, o sea, de un nivel impresionante, y ver cómo eso, decir, pucha, mirá, se puede grabar en tu pueblo. Pero o sea, lo que ustedes, pasa, ¿no? Que tiene que ver con
siempre fue como un hobby en los lugares, ¿no? Vos, el teatro o ser famoso es Buenos Aires. Vos decís, bueno, no, qué sé yo, uno elige el teatro independiente, porque tenés el teatro comercial que podés elegirlo tranquilamente, pero sí. Bueno, son ideologías, que es lo que hablábamos hoy, tiene que ver con una ideología. A nosotros nos gusta el teatro, nos gusta lo independiente. Uh-huh. Y el tema también parte del hobby, ¿no? Todo se toma como un hobby. Tocas la guitarra es un hobby, cantás es un hobby, haces teatro es un hobby, y eso es lo que más nos cuesta, digamos, como pelearla, ¿no? No es un hobby, uh-huh. Es una manera, es nuestra forma y es nuestro trabajo, y nos queremos ganar el pan con eso que nos gusta, claro, hacer. Yo creo que lo que dice es muy importante. Uh-huh. Yo, medio desde afuera, yo no soy muy de la cultura, hace unos años que estoy trabajando, desde que arranqué con Mucuca, ¿no? Si bien tenía vínculos, pero no directamente así abocado. Lo que generan todos estos espacios es profesionalismo. Porque una banda que va a grabar, ensaya, prepara su instrumento, empieza a cambiar. Sí. No va a llegar a improvisar, o ha pasado. Nos ha pasado de que llegan a grabar y no saben la letra. O cuestiones que por la falta de experiencia, y que después de un par de veces de grabar, ya los ves que traen sus cosas, su cablecito, estoy hablando de los más jóvenes, sí, sobre todo. Claro. Su letra ensayada, no, ya lo ensayamos un montón de veces, ya esto, o sea, profesionaliza, y a la vez, exacto. Profesionaliza quiere decir que es una profesión. Es valorar al músico por su hora de ensayo, por su sacrificio. Es valorar al artista. Es brindarle el espacio. Sí, sí, sí. Básicamente sí. Es eso también. Mucuca nació más que nada por eso. Decir al artista, bueno, acá podés ensayar, podés tocar, podés grabar, podés tocar, hacer un espectáculo. Tener un lugar. Y bueno, por ahí también nos quedamos cortos en el tema de poder llegar a reconocer realmente al artista. Reconocerlo sin problema, económicamente estoy hablando. ¿Tiene el valor? Sí, sí. Decir, bueno, este trabajo que hace este artista, que vos lo escuchás y decís, qué bueno, tomándote algo tranquilo, comiendo, eso llevó mucho tiempo de trabajo, mucho estudio. Claro. Y es una profesión. Quiero abordar con ustedes un tema que también, digo, genera tensión con los gestores de autogestión, que es la valoración de la cultura, ¿no? Lo decían recién, la cultura creo que es un espacio que todos, en los que todos nos ponemos de acuerdo que es necesario, pero es el que menor partida presupuestaria tiene en el Estado, siempre termina siendo marginal o termina siendo políticamente correcto sacarse la foto con el espectáculo, pero después, durante los 365 días, por allí no hay relación. Digo, ¿cómo se llevan con la cultura en términos, vos lo decías, burocráticos, ¿no? Yo diría, en términos de concepción de política de Estado. Empezá vos, empiezo yo. Digo, porque el teatro independiente o lo que hace Mucuca está bárbaro, pero... ¿Aceptarían si mañana, no digo la provincia de Río Negro, digo el estado de California, qué sé yo, viene y les dice, yo los apoyo? ¿Qué pasa con el independiente? ¿Hay conflicto? ¿Hay tensión? ¿No hay tensión? No. ¿Mezclada la cultura y la política? ¿La política de Estado está clara? Y de acuerdo al proyecto que uno le presente. Uh-huh. Yo creo que nosotros necesitamos el apoyo, políticamente lo necesitamos todo el tiempo. La burocracia a uno no le gusta, por eso pone estos espacios, pero lamentablemente, digo, tenés que caer en la burocracia si uno quiere crecer. Entonces, tenés que escuchar al político de turno, al secretario de Cultura que esté de turno. Totalmente. Y tratar de consensuar y de llegar a un acuerdo de qué manera, bueno, brindarnos el apoyo, o sea... Uh-huh. Que muy pocas veces lo tenemos, no desde el lado de las... A ver, quiero ser claro con esto. Desde la Secretaría de Cultura tiene mucha voluntad.
El tema es el presupuesto. El gran problema que tenemos... Sí. Es la discusión del presupuesto. Es el presupuesto. Nunca hay presupuesto. Yo creo que sumado a lo del presupuesto, es una visión crítica, ¿no? Mía. No hay una sistematicidad en el apoyo. No hay un plan estratégico de desarrollo que tenga una orientación hacia dónde vamos. O sea, con la cultura. ¿Con la cultura? ¿Para dónde vamos con la música? ¿No? Entonces terminan siendo como encuentros momentáneos. De, bueno, hoy te ayudo con esto, hoy me ayudás vos con esto. Pero no hay una, no hay un plan de desarrollo de la cultura. Yo creo que de ahí parte todo. Porque vos podés tener un presupuesto elevado, pero si no tenés una planificación, yo digo un plan estratégico, ¿no? 4 años. Bueno, en estos 4 años quiero ir hasta acá. Y es siempre empezar de vuelta. Cambio el gobierno, empieza de vuelta. Cambio el secretario, empezamos de vuelta. Sí, tenés que ir. Y es ir a... No sé si está bien lo que voy a decir, pero ir a decir por favor, cuando debería ser... Sí, sí, un espacio jerarquizado, está un claro. Un trabajo, que... debería ser un trabajo en conjunto. ¿Por qué? Esto, vuelvo a repetir, una opinión mía. Sí. Si el Estado quisiera dar sostén a toda la gente que está involucrada en todas las instituciones y organizaciones culturales, vincularlo al deporte también, sí, deportiva, no puede dar, digamos, respuesta a toda esa gente. Ni económicamente, ni estructural, ni de ninguna forma. Entonces yo creo que ahí está lo principal. Decir, bueno, tenemos una cooperativa de teatro. Bueno, vinculémonos. Y nosotros tenemos gastos fijos tanto, bueno, te ayudamos, muy básico lo que estoy diciendo, ¿eh? Te ayudamos con los gastos básicos, me becás, 10 chicos, pero algo sumamente básico. Sí, sí. Es que eso ¿no? En algunos momentos se pudo hacer. Cuestiones así, por decir esto, una idea. Yo tengo un taller de guitarra, yo también, bueno. ¿A qué hora lo tenés? A tal hora. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ponemos nosotros de avanzado para no competir. No es una competencia Estado-instituciones o a ver quién saca la mejor foto. Es, bueno, ¿nos interesa la cultura? ¿A usted le interesa la cultura? ¿A nosotros le interesa la cultura? ¿Por dónde vamos? ¿Y cómo nos vamos encontrando en ese camino para lograr? ¿Y han encontrado interlocutores válidos? Es decir, a veces el Estado tiene, más allá digo, de la política, porque la política es un momento del Estado, digo, pero alguien que en la comarca, en la comunidad, se ha planteado esto de decir, bueno, che, los convoco, pensemos juntos esto. ¿Ha habido alguien? ¿Falta traccionarlo? ¿Piensan que es necesario que suceda? Igual, por eso, él decía que era muy personal, yo por ahí... Mira, yo tengo la edad en la que el área de cultura no estaba en los municipios. ¿Y sabés quién era? Era siempre una familiar que era docente. Entonces el docente, porque era docente, vinculaba la cultura con la educación. Y por ahí era una señorita que tocaba el piano. Digo, de esa concepción de los municipios de los 80, hasta ahora hemos avanzado un montón. Digo, pero la discusión de fondo no se ha dado, que es esta, la que estamos charlando ahora, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde vamos? Sí, igual yo creo que pueden convivir todo. O sea, a ver, si yo damos un taller de guitarra y cultura también da un taller de guitarra, no... A ver, que no se malinterprete. Yo lo que digo es decir, bueno, tratar de ir encadenando lo del Estado con lo, por ejemplo, por decirte, te lo cambio cambiamos el rumbo, una guitarra. Poné que tenés un taller de teatro de 10 a 16 años, que vos das al mismo horario de 10 a 16 años. Como que se están... Che, yo no tengo para chicos de 8 a 12. Bueno, ponés de 8 a 12, yo pongo de 16 a... ¿No? Digo, poder ir generando una diversidad de servicios que permita que tanto el Estado como las organizaciones den respuesta a la gente, porque en definitiva... ¿El destinatario? Última vos podés elegir, porque vos también tenés profesores o gente que tiene ganas de dar clase y no quiere pertenecer a ninguna institución. Sí, también puede Entonces, ser.
contra eso tampoco podés pelear, no. O podés decir que no le tienen que dar un laburo o no tienen que generar por ahí algún taller. No, al contrario, yo estoy a favor de que... No, más vale. Que convivan 20.000 talleres. No, pero a lo que voy a esto... Cuanto más trabajo cultural haya, mejor. Claro. Sí, pero en ese sentido digo que es muy difícil... Sí. Llegar al ideal, que es lo que vos estás diciendo, y que yo también comparto, ojalá fuera así, que se trabajara en conjunto con todos los lugares, o sea, hasta con el que da tango. Que por ahí están peleando un lugar para buscar y vos decís, bueno, capaz que tenés el Mucuca que podés dar, tenés el Quetren que podés dar, el taller de teatro, pero por ahí no se vincula. Por ahí no se vincula, está claro. Exacto. Bueno, vamos con otro término, otro concepto que también, bueno, sobrevuela el ámbito de la cultura de los últimos 50 años, afloró ya por la década del 60 con el mayo francés y después se quedó, que es el de la resistencia cultural. ¿Ustedes creen que realmente ese concepto de la resistencia cultural identifica el lugar de la cultura? Porque pareciera que hay que bancar la cultura, hay que pechar, hay que meterle fuerza para que esos cambios transformadores sean abarcativos de la sociedad. ¿No merece la cultura otro lugar que no sea solamente el de pechar? Por supuesto que sí. El tema es que no nos queda otra que estar pechando todo el tiempo. O sea, ojalá tuviéramos otro lugar. ¿Sí? El lugar que realmente nos merecemos. Porque, a ver, vos lo dijiste al principio cuando arrancamos. Nosotros, nuestro cuerpo es cultura. Entonces, desde que nacemos ya somos cultura. Vamos a la escuela y hacemos cultura. Caminamos por la calle y hacemos cultura. ¿Sí? ¿Y te hace ruido resistencia cultural? No me hace, no. A ver, creo que estamos acostumbrados, no sé, a eso. Yo lo vinculo al término de resistencia, lo vinculo mucho a la revolución cultural, no sería una revolución cultural. Lo vinculo mucho al poder decir cosas que no se pueden decir en otros ámbitos. Claro. Pasa por ahí mucho la resistencia cultural. Al desafío, al impuesto, al desafío, a lo correcto. O al poder decir lo que uno piensa sin tener que estar pensando... O sin tener que estar consecuencias, no digo consecuencias físicas, ¿no? Sino digo estar pensando, decir, bueno, si digo esto... Hay ámbitos en donde si uno dice una cosa, por ahí... Pues, y yo creo que la cultura da esa libertad, que yo puedo decir... Puedo decir realmente lo que pienso. Creo que por ahí viene tomándolo desde donde lo traes vos, ¿no? Sí. Yo creo que comienza ahí. Y después, bueno, nace en todo ese movimiento a partir de, bueno, de una resistencia. El país pasó por muchas etapas que, bueno, todos las conocemos, que también fue una herramienta para poder expresar lo que realmente pasaba. En muchos ámbitos. Por eso también a veces está mal vista por algunos sectores, algunas cuestiones, por ejemplo, yo lo veo mucho con la música, que si, mirá, dijo tal cosa en una canción o en una obra, porque es realmente lo que piensa el pueblo, la gente. En el arte yo principalmente creo eso, que uno expresa lo que realmente piensa. Y siente. Bueno, pero a ver, yo te llevo a un punto que me parece que es el que estamos viviendo en este momento, ¿no? Uno habla por ahí de resistencia cultural en términos históricos, como los que mencionábamos, pero estamos viviendo un momento en donde una plataforma, un sistema, elige qué está bien y qué está mal, ¿no? Un pezón de una mujer en Instagram genera censura. Digo, lo hace una máquina, un algoritmo, no lo hace alguien desde un despacho con un decreto diciendo prohíbo. ¿No? Sí. Esto es más complejo todavía. Sí. ¿O no? Sí, es muy complejo, pero hoy en día para nosotros es casi imposible contrarrestarlo. Digo yo, no sé. ¿Qué sé yo? Es una maquinaria tan... Pero porque ustedes trabajan en el contacto, en la proximidad. Digo, pero hay toda una generación, ustedes tienen alumnos adolescentes que viven todo el tiempo en la virtualidad. Los que venimos dando talleres hace muchos años, ese cambio lo notamos, pero terriblemente con los chicos, en el sentido de no, de, yo escucho y dicen, bueno, los chicos no tienen creatividad.
Y capaz que nosotros nos estamos quedando con la creatividad que teníamos nosotros antes. Quizás nosotros tenemos que empezar a ayornarnos también a lo que los pibes viven eso, es la tecnología. Y bueno, uh-huh. Y hay que también agarrarse de eso y también no pelearlo. Yo también sacarlo de ahí. Pero no, perdón, pero digo, no decir eso no sirve. Al contrario, es decir, bueno, yo te voy a llevar hacia mi ámbito, hacia mi lugar, hacia el lugar que yo quiero que vos empieces a transitar, pero también voy a tomar eso que vos traes y te lo voy a enseñar también a cómo usarlo para lo que yo quiero hacer con vos, digamos. Claro. En lo que tiene que ver con la creatividad, con la actuación, con el arte, con la música. Yo escucho los chicos ahora que cantan trap o no tienen ni siquiera una banda, o sea, es todo tecnología. Mm-hmm. Es todo tecnología. ¿Y qué lo vamos a censurar a eso? No sé, yo creo que no, yo creo que también es algo que suma. Que suma. Bueno, vamos a saludar. Ana Belén Daverio, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. De la charla que tuvimos, seguramente hubo dos momentos interesantes. Uno, el tema de esto de la cultura como motor, como motor de acción. Y uno imagina, efectivamente, que quien está en el ámbito de la cultura sabe de lo que por allí la realidad puede contrastar, ¿no? Es decir, ir por los sueños es también tener una lectura clara de la realidad. Sí, creo que la cultura siempre es movimiento y es acción, que no significa que sea algo visible, por supuesto. Creo que hay muchas personas que en su día a día y en su intimidad por ahí van jugando con esto de la cultura, de las acciones, pero no es que todos lo conocemos ni estamos al tanto. Tiene que ver, por supuesto, mucho con ir con nuestros deseos, con nuestras ganas de hacer cosas, pero como vos decís, también se contrapone con la realidad, que la realidad siempre es como que un poco como que te baja de ese mundo de ilusión y fantasía y te exige y te pide cosas que por ahí vos tenés que dejar. Nosotros, por ejemplo, en lo que hacemos teatro, tenemos que dejar de actuar para actuar firmando papeles, como haciendo, gestora, claro, sí. Gestionando, y que por ahí no es la parte que más nos gusta, uh-huh. Porque a uno le gusta, por supuesto, la parte que eligió, que tiene más afinidad. Pero vamos a dejar de lado una figura que también, por allí, intenta sintetizar el ámbito de la cultura y que a veces es un tanto mezquino, ¿no? Dice, no, el artista necesita del aplauso. Necesita del aplauso, pero también del reconocimiento económico o de la jerarquización de su lugar, no solamente el aplauso. No, creo que uno ya haciendo lo que le gusta, eso ya es algo que a uno lo reconforta, pero por supuesto siempre que el otro valore cualquier actividad que sea valorada, es lo que uno necesita, la valoración, de la manera que sea, por supuesto. Uh-huh. Carlos, el aplauso está bárbaro, pero si va acompañado de... Yo creo que la cultura está, hablando desde lo laboral, profesional, está subestimada en todos los ámbitos políticos. Creo que es un motor laboral impresionante que por ahí no es el comercio que vos ves, o no quiero decir, no es una cuestión visible, un trabajo visible, una persona atendiendo un negocio, un maestro, pero genera muchísimo, muchísimo trabajo. Y la cadena de valor tiene... Creo que es revalorizar eso, es muy importante. Tanto el artista actuando como el profe que da el taller, como que elige ir, como cualquier profesión. A ver, yo algo que veo muy, muy positivo hoy en día es que antes, cuando vos eras chico, te decían, bueno, te vas a ir a estudiar y tenés que estudiar contador, abogado,
que no quiere decir que esté mal. Ojo, hay algunos que lo eligen, pero era como lo que te va a dejar plata. Lo que te va a dejar plata. Hoy hay muchos jóvenes que eligen el sonido, cultura, actividad física, distintas ramas que por ahí no son las más rentables, pero no por eso son menos profesionales. ¿Pero han tenido que poner dinero en su bolsillo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Todo el tiempo? ¿O llegó un punto y dijeron, bueno, a partir de mañana esto tiene que funcionar? Hasta pero que llegue una boleta. Hasta que llegue. Es mucho alma, tripa y corazón. Esto es, se pone todo. Se pone el cuerpo, las ideas, la familia. Va todo en juego porque justamente tiene que ver con ideales. Y los ideales son así. Y más cuando tiene que ver con lo que es la cultura. Pero sí. Yo creo que es un despropósito muy grande el que una persona, un creativo, que no sobran. No quiero decir que no hay gente creativa, sino que hay poca gente que se anima a expresar esa creatividad. Hay mucha gente creativa, pero el creativo hoy no es valorado. El que inventa, el que imagina, el que podríamos hacer tal cosa gigante. Por eso digo que es poco visible. Creo que eso que hay en todos lados, pero se visibiliza no poco. No es valorado. Y creo que eso hace, nos hace burdos, nos hace grises, porque la gente se va tirando como a no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo expresar tal idea. Y que esa persona no pueda estar expresando su creatividad por tener que estar solucionando, pagar una boleta, pintar no sé qué, limpiar, creo que es a nivel social como comunidad es triste. Triste que esa persona que tiene ese don creativo, pues yo creo que más allá de lo que uno puede alimentarlo, es un don, no puede estar 100% en eso. Y en la cultura pasa mucho. Pasa. Les propongo un juego ya entrando en la última etapa de la entrevista. ¿Conocen la teoría del elogio, no? ¿Del elogio? ¿Del elogio? La teoría del elogio, bueno, tiene que ver con aquella época que supimos vivir cuando jóvenes a la hora del noviazgo, ¿no? Es esa cuestión del te quiero mucho, de sos el sentido de mi vida y esas cosas. Les propongo el sentido del ejercicio del elogio uno hacia otro. ¿Qué es Mucuca? Pero decímelo desde el sentimiento, no Mucuca, desde, desde los hechos. Sorpresa, porque vino para sorprender. En un momento creo que nadie lo esperábamos y apareció, y aparece con fuerza, aparece con ganas, aparece con ideas, con proyecto, con energía, y bueno, y justamente con proyectos que tienen que ver con cultura. Entonces, como que bueno, creo que eso es lo que siempre que va sumando, como que Mucuca va sumando, eso por ahí lo veo yo. ¿Y Quetren? Para mí Quetren es magia. Magia, inclusión, porque creo que desde el punto de vista de la cooperativa y Quetren dio acceso a gente que por ahí no iba o no accedía comúnmente al teatro, como yo, por ejemplo. Bueno, esfuerzo, dinámica. Yo por ahí las veces que puedo ir voy al teatro, pero siempre se ve un movimiento, se ve una obra, se ve. Y yo me quedo principalmente, bueno, en la magia del teatro, de lo que hacen, y en la parte de la inclusión. Creo que en el pueblo fue muy importante generar una institución dentro del teatro que permita que sectores que por ahí no accedían lo puedan hacer. ¿Hiciste teatro alguna vez? No. Más. ¿Cantaste? ¿Cantaste? ¿Tocaste instrumento? Canto, pero canto como actriz. O sea, opa, que es otra cosa. Canta, puedo canta. Cantar, pero actúo que canto y ahí más o menos dibujo. Bueno, ¿se sintieron cómodos? Sí. Allá Pavo también nos dice Pavo que bien. También. Bueno, qué lindo tenerlos porque, insisto, veo que es necesario charlar de estos temas, ¿no? Y hacerlo en la libertad, rondamos todo el tiempo de la libertad, hablamos de la libertad sin declamarla, ¿no? Ustedes vieron que o sin juzgarla también. Y sin juzgarla, porque en definitiva no es una bandera para estar sacando todo el tiempo, es una bandera que se lleva en el alma, la libertad, ¿no? Y ustedes tienen mucha libertad y eso les permite la creatividad. Así que gracias por la visita.
Bueno, gracias por la visita. Bueno, ponemos punto final a la entrevista de este jueves. Interesante. Ya seguramente allí en el control dirán cuántos minutos tenemos en esta entrevista excepcional, con tres invitados, pero a la vez con un tema que, insisto, me parece que tiene que enfocarse en esa necesidad de poner claro sobre oscuro, o con las palabras correctas. ¿Cultura es presupuesto? Sí, es presupuesto. ¿Cultura es jerarquización? Sí, es jerarquización. Cultura es mucho más que arte. Es la diversidad de todas las expresiones, pero es también nosotros mismos, la libertad, la acción. Así que tener una comunidad que valore la cultura es hablar de una comunidad viva, una comunidad que sigue soñando, a pesar de que muchos digan, bueno, son esos locos. Y yo por esos locos realmente doy la vida. Hasta el jueves que viene.